Buenas noches. El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, a través del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, les da la más cordial bienvenida a la lectura del libro Los Hijos de los Días, de Eduardo Galeano. Saludamos a las autoridades presentes en la sala. Vicepresidente del Área Social, Héctor Rodríguez, ministros, viceministros. Cuerpo diplomático, presidentes de instituciones, invitados especiales, trabajadores y trabajadoras, medios de comunicación, señoras, señores, Elena Villagra, el amor de Eduardo Galeano. Nos acompañan en mesa el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito. El escritor y periodista Eduardo Galeano. Y el escritor y abogado Luis Brito García. Seguidamente, palabras de apertura de Fidel Barbarito, ministro del Poder Popular para la Cultura. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todas, hermanas, hermanos, compatriota vicepresidente, viceministros, viceministras, señor embajador Julio Chirinos, embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Uruguay, bueno, tantos amigos, amigas presentes, maestro Eduardo Galeano, maestro Luis Brito, una especie de sueño brillante tener esta posibilidad hoy de compartir esta tarde caraqueña con la lluvia que caracteriza los grandes sucesos de la Venezuela contemporánea, ¿no? La lluvia que ha acompañado a Chávez siempre, a lo largo de toda su vida. Y tenemos que agradecer esta posibilidad al maestro, al comandante, al padre, al hermano amoroso, Hugo Rafael Chávez Frías, porque el maestro Galeano está aquí gracias al comandante Chávez. Yo voy a decir unas cuantas cosas muy corticas y después me voy a ir a sentar para allá, porque la idea es que hemos venido a disfrutar de esta conversación entre el maestro Galeano y el maestro Luis Brito García, ¿no? Dos hombres amorosos que han dedicado además su vida a hacernos reflexionar, a hacernos entendernos, ¿no? Estoy adelantando un poco de lo que quiero decir. Gracias al Comandante Supremo, la Revolución Bolivariana ha hecho todos los esfuerzos necesarios para fortalecer y crear editoriales, imprentas, librerías, reconocer y estimular y también difundir el trabajo de las escritoras, de los escritores, así como promover la lectura con intensidad. Es realmente el Comandante Supremo, nuestro Chávez, el principal impulsor del libro y la lectura. En todas sus alocuciones podía citar hasta más de 10 libros. Nunca dejaba de citar por lo menos uno. Y lo hacía muchas veces de memoria. Y en esa cita estaba la filosofía, estaba la historia, siempre presente la poesía, la narrativa, el pensamiento político, económico, la sociología, todos los temas, todos los géneros. Tuvo tal intensidad en el público lector del mundo entero la palabra del comandante Chávez
que en cada libro que recomendó o se agotaba o incrementaba dramáticamente la venta. Tenemos que recomendar, que recordar el caso de Hegemonía o Supervivencia, la búsqueda estadounidense del dominio global de Noam Chomsky, que recomendó el comandante en 2006 en la Asamblea General de las Naciones Unidas, o el caso de las venas abiertas de América Latina del maestro Eduardo Galeano, obsequiado por nuestro Chávez al señor Obama en la quinta cumbre de las Américas realizada en Trinidad y Tobago en el año 2009. Fue un lector, el comandante Chávez, a profundidad, con una memoria inmensa y precisa. Su pasión por la lectura le permitió una formación que estuvo signada siempre, además, por su maravillosa sensibilidad y entrega al pueblo, por el que ofrendó todas sus energías, toda su pasión, su vida entera. El comandante supremo, nuestro Chávez, es un ejemplo luminoso en la construcción de esa mujer y ese hombre revolucionarios con la conciencia y la sensibilidad necesarias para liberarse de la colonización cultural e impulsar la transformación de su cotidianidad en colectivo desde la solidaridad, la corresponsabilidad, el compromiso y el amor por la patria. Es la inspiración de la revolución cultural a la que nos ha llamado el presidente Nicolás Maduro, la revolución cultural y comunicacional que tiene sus bases en la formación y en la organización para la movilización, que tiene que generar además esa dinámica intensa de agitación y de creación en todos los ámbitos del conocimiento. Hoy tenemos patria y tenemos la oportunidad maravillosa de compartir con uno de esos hombres y mujeres, que también hay muchas, que decidió entregar su vida al despertar de las conciencias, a llamarnos repetida, periódica, constante, coherente y contundentemente la atención sobre las claves de nuestras realidades, identidades e historias. El maestro Galeano nos conmueve revelándonos los niveles de engaño, sometimiento, destrucción y expoliación a la que han sido sometidos nuestros pueblos y nuestras culturas. Pero nos inspira al brindarnos la posibilidad de reconocernos en la dignidad de nuestros ancestros, en la profundidad humanista de nuestras culturas y en la pasión decidida a ser libres de las mujeres y hombres que habitamos hoy en nuestra América. Quiero agradecerle inmensamente, maestro Galeano, en nombre de millones de venezolanas y venezolanos, el inmenso regalo que nos hace estimulando nuestro conocimiento, nuestra conciencia y nuestra sensibilidad. Bienvenido, maestro, a la República Bolivariana de Venezuela, la patria de Bolívar, de Simón Rodríguez y de Hugo Chávez. Gracias. Cuando los amigos se encuentran, no hay protocolos posibles. Luis Brito García y Eduardo Galeano son amigos, de modo que hay que saltarse los protocolos. No es que va a hablar primero Luis y después Eduardo Galeano. Está con nosotros Luis Brito García, Premio Nacional de Literatura, además. Escritor prolífico de maravillosos y variados y profundos y excelentes libros que hemos disfrutado. Desde hace muchos libros, hasta Los hijos de los días, la palabra de Galeano ha estimulado a los nuestros americanos a estar siempre alzados por la dignidad. Como nos decía acerca de Venezuela en la primera entrevista que le hicimos en Montevideo en 2003 para la Radio Nacional de Venezuela. Luego, al referirle en 2007, en la entrevista que nos concedió para la librería mediática en VTV, también en Montevideo, entrevista a la que vino caminando y se fue caminando, que Venezuela era territorio libre de analfabetismo y que la misión educativa y social a través de la que eso se había logrado llevaba el nombre de Samuel Robinson, de inmediato dijo: Simón Rodríguez, mi maestro,
Y nos sentimos llenos de orgullo de ser venezolanos y de que Galeano considerara su maestro a un venezolano como Robinson, el maestro de Bolívar. Hoy, Eduardo Galeano, que entre sus galardones cuenta con el Premio ALBA 2013 en la categoría Letras, nos acompaña para compartir con nosotros la lectura de su más reciente obra, Los hijos de los días. Quizás el presidente Chávez no está acá, como debería haber estado en este ámbito, pero está acá, está en cada una de las palabras que los buenos escritores comparten con los lectores. Eduardo Galeano, Luis Brito García, un par de amigos conversan y conversan sobre sus libros y el libro de Eduardo Galeano. Como que se nos fue la presentadora, así será el temor que tiene de lo que va a pasar aquí. Porque estamos entonces en una situación de anarquía. Y en esa situación lo más lógico es molestar al público. Todo el público ha venido aquí a escuchar a Eduardo y entonces a mí, a traición, cuando ya estaba acá, me dijeron que tenía que hablar. Pero ¿de qué va a hablar uno cuando todo el mundo lo que quiere es saber qué hay en el libro? Y ahí sí me puedo dar un enorme gusto, que es que yo sé lo que hay en el libro y ustedes todavía no. Me conseguí una fotocopia extraña que algunas de las páginas estaban en negro y entonces aquello era como la literatura oscura, la literatura hermética. Y otras estaban en un blanco tan pálido que uno podía imaginarse cualquier cosa. Era como un libro que incitaba a la creación, a uno inventar lo que estaba allí, pero uno muy angustiado dice, pero yo no puedo inventar nada mejor que lo que está ahí. Lo que logré enterarme era muchísimo mejor que cualquier cosa que uno se pudiera suponer. Y no lo digo por afán publicitario, porque no tengo que ver con la editorial Siglo XXI. Bueno, ellos me publicaron libros hace tiempo, pero el fanatismo no llega hasta allí. ¿De qué trata un libro que se llama Los hijos de los días? Había un romano que decía, carpe diem, aferra el día, atrapa el día, aprovecha el día, captura el instante, diré un fotógrafo ahora. Y efectivamente los días son lo único que tenemos. Son verdaderamente una procesión que parece infinita, pero que de repente se nos parece demasiado finita. ¿Qué hay en un día? Las esperanzas, los terrores, las desilusiones, las furias, las amistades, los rencores, los odios, las iluminaciones, las certidumbres, las incertidumbres, las sospechas, todo ese torbellino se va en 24 horas. Y hay un autor genial que encontró aquello, que es James Joyce. Escribió un libro de este grueso, que es simplemente las 24 horas del día de unos pocos personajes ordinarios, vaya que ordinarios, que transitan por una pequeña ciudad colonial llamada Dublín. Entre las cosas que esos hombres dicen está Stephen Dedalus, que se afeita con un espejo roto y de repente dice, el espejo roto de un sirviente, esto es el arte irlandés. En ese momento Irlanda está bajo la ocupación británica. Fíjense ustedes entonces lo que es el tesoro de los días, todo lo que puede haber en un día, que en su ciclo aparentemente de repetición atormentadora. Proust, que murió comparativamente joven, decía sin embargo que la gente que había vivido varias décadas eran como gigantes, gigantes que extendían su vida a lo largo de los años y de las décadas, que la longitud de ellos empezaba en el momento de ser concebidos o nacidos
y se extendía como una especie de fantasma a través del tiempo hasta el último instante. Estas reflexiones de Eduardo son sobre los días. Nos hemos acostumbrado, una de las primeras cosas que leímos jamás era la literatura de almanaque. Íbamos arrancando las páginas y detrás del almanaque había un horóscopo o un consejo sapiencial o un regaño o una propaganda, tome sal de fruta ajeno, unas cosas así, pero cada día traía su enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza de esta repetición infinita del calendario? Eduardo ha logrado plasmarla en este libro magistral que en alguna forma sigue esa estructura. La página del calendario, cada página tiene una fecha. Afortunadamente no dice martes, jueves, viernes, etcétera, que la haría finita. Ya no se podría repetir si no dice 30 de junio, 24 de abril, 19 de agosto. Sabemos lo importante que pueden ser esas fechas porque muchas de ellas marcan nuestras vidas, marcan la vida de naciones, marcan el corazón. Nadie olvida la fecha en que se le declaró un ser amado y este no olvida el momento en que dijo que sí. Son efemérides extraordinarias que no se borran nunca. Con una maestría extraordinaria, Eduardo ha logrado exprimir esa esencia hasta ahora prácticamente imposible de condensar, que es un día, la importancia de un día y cómo en cada uno de esos días puede suceder algo importante para la infamia o para la grandeza o para la sabiduría o para el amor, cómo los días no deben desaprovecharse. ¿Cómo logra esta especie de literatura calendárica que pudiera uno hablar? Quinto Horacio Flaco, un romano que escribió una cosa muy seria llamada el Ars Poética, decía: trato de ser conciso y devengo oscuro. Eduardo ha logrado revertir esa especie de implacable sentencia de un romano vuelto cenizas hace mucho tiempo, porque mientras más conciso es, más diáfano resulta. Ustedes verán que la idea y la esencia de cada uno de esos días que pasaron, que fueron indiferentes, de ese ayer progresivo en que se convierten los hoy y los mañana, cómo queda recuperada, transfigurada y capturada en su verdadero ser en cada una de estas páginas. Este es un libro que se puede leer, como Cortázar propuso varias lecturas para Rayuela, en varias formas. Ustedes pueden leerlo una página por día y eso es una maravilla porque así dura más. Claro, tampoco el placer. Uno lo puede leer literalmente en una tarde y volverse loco de la delicia y de la enseñanza que contiene, o uno puede ir pensando que lo lee dentro de un futuro en el cual algunas de esas cosas serán recordadas con deleite y otras serán afortunadamente olvidadas, porque este calendario también incluye la infamia, el horror, el desprecio, precio, todas las vilezas con las cuales la especie humana ha tratado de destruir la esencia humana sin poder hasta ahora lograrlo. Yo creo, mi capacidad de molestar al público llegó aquí a su culminación, así como un año también termina después de 365 días. Y entonces, por lo tanto, hago lo que todos y cada uno de ustedes desean, que es oír al propio maestro Eduardo Galeano iluminarnos y deleitarnos.